Bueno, los resultados de la carrera 1, sinceramente no es el final que queríamos ni que teníamos en nuestras manos. Pienso que teníamos todo para terminar los primeros 4 o 5. Lamentablemente una mala parada de pits me puso en un ciclo lento en la carrera. Salí detrás de un grupo de unos 4 o 5 autos que eran bastante más lentos que yo. Y no lo pude pasar. Ya por terminar la carrera, Alex Tagliani me dio un golpecito en la parte trasera del auto, me dobló la suspensión y tuve que perder otras posiciones más, terminando en la posición 14. El carro mejoró bastante con respecto a la clasificación y bueno, no queda otra que prepararnos para la carrera 2 de mañana domingo.